Candino, el árbitro del partido, la entrada del Parrilla Sone ante su afición en el estadio Alfredo León Gómez de Tela. Observamos al equipo del Platense totalmente de blanco. Este balón para Juan José Rodríguez ante la salida de Mariano Pineda. Saca el disparo a manos del golero del Platense. Tiro libre para Parrilla Sone al minuto 10. Disparo de Luis Guzmán. Un golazo para superar al guardameta José Mariano Pineda. 1-0. Responde Platense. Vemos este control y el remate de zurda a manos del portero Mario Flores. Saque de esquina a favor de Platense. Cabezazo de Jerrick Díaz, que entró al minuto 28 en sustitución de Cristian Lara. Empataba el marcador 1-1. Parrilla Sone en este cabezazo por parte de Charles Córdoba. La defensa manda el saque de esquina. El control del guardameta Mariano Pineda para Platense. Nos vamos al segundo tiempo, donde Parrilla Sone buscaba ganar el partido. Aquí vemos la acción en el ataque del cuadro de Parrilla Sone. Una falta que le comete Gastón Pagano a Javier Estupiñán. Lo agarra y para el árbitro Eric Andino es penalti. Sale expulsado Walter Hernández y Jaime Rosales por reclamar. Por reclamaciones salen expulsados estos dos jugadores del equipo de Platense. Y al final Charles Córdoba desperdicia desde el punto penalti la posibilidad del triunfo para Parrilla Sone. Se quedaba entonces con dos hombres menos en la cancha el equipo de Guillermo Bernárdez. Disparo a manos de Mario Flores. Nuevamente Platense con la posibilidad. Remate desviado. Así que Platense, a pesar con tener dos hombres menos en la cancha, tuvo muchas posibilidades de anotar. Estupiñán bajó ese balón. Al final el partido 1-1.